my mind loose off the cook. murder on the track, so I'm about to let loose, yo gosh that evil one, that's the motto, ever since a youngster, I've been sinning, shooting a hollow, uh, see I'm a banger in my streets, murder was a case, but never charged, so I couldn't be, deadly melodies, when I quit all my enemies, but y'all don't want it, I'm a rider, catching felonies, yeah, the devil preach, so the gosh shout deep, whispers in my ear, Cinco casos reales y aterradores de personas que hicieron a la huija y le salió mal. El TABERO es empleado como portal para intentar contactar con los espíritus. Si has visto Verónica de Paco Plazas, sabrás de qué estamos hablando. Lo que empieza con una quedada con amigos para probar eso de la Ouija y ver qué pasa, acaba convirtiéndose en una auténtica pesadilla que nadie esperaba. Los más escépticos no hacen caso a este tipo de historias que consideran simples leyendas urbanas, pero muchos otros no se atreven a adentrarse en esta práctica por miedo a las consecuencias. Creer o no que la causa de estas historias es la Ouija, depende de cada tour de cada uno pero aquí son algunos de esos casos reales bastante terroríficos que ocurrieron después de jugar con este tablero supuestamente capaz de abrir un portal con el más allá para comunicarse con los espíritus ciudad poseída el 7 de marzo de 1920 varios ciudadanos del pueblo el cerrito perdieron el norte a la vez la noticia Copó los titulares de todos los periódicos locales, después de la policía tuviese que detener a siete personas que caminaban sin rumbo y completamente desnudas por la calle. Todas ellas habían acudido a una sesión de Ouija y lo mismo que les ocurrió a ellos fue extendiéndose por el resto de la población. Uno de ellos, al ser interrogado por los agentes, llegó a contestar que es más fácil contactar con los espíritus sin ropa. Hasta 1.200 personas tuvieron que ser examinadas por psicólogos por ese extraño comportamiento que los especialistas catalogaron como histeria compartida. La posesión que inspiró el exorcista, la mítica historia del escritor William Peter Blatty, está basada en un caso real de posesión que ocurrió en Missouri en 1949, cuando un joven de 14 años intentó contactar con su tía fallecía a través de este tablero esotérico. La iglesia le declaró poseído después de que comenzaban a ocurrirle cosas muy extrañas, como que su cama se moviera violentamente, los objetos volasen a su alrededor y raras ronchas aparecieran en su piel. Es así todos exorcismos para expulsar a los espíritus que supuestamente se alojaban en él. El secuestro que se resolvió con la ouija, en 1978, los profesores de la Universidad de Bolonia votaron por emplear la Wicca para preguntarle a los espíritus el paradero del político Aldo Moro, quien había sido secuestrado por las Brigadas Rojas. Pero a su asombro, el tablero respondió tratando la palabra, Gradoli. Aunque no lograron encontrarlo con vida, más tarde se conocía que había estado retenido en una casa llamada Vía Gradoli, en un suburbio de Roma. El matrimonio que acabó en tortura y asesinato. Herbert y Nelly Hurt, de 67 años, eran un aparente, una, era una aparente convencional matrimonio de Kansas City. Que en 1935 protagonizó un sangriento asesinato, presuntamente incitado por la Ouija. Todo comenzó cuando la esposa decidió sacar el tablero que le dijo que su marido tenía una aventura con una vecina y que le había ocultado 15 mil dólares. Los espíritus supuestamente la convencieron de que la única manera de conseguir la verdad era torturando a Herbert. Tras quemarle y apuñalar el cuerpo, el hombre seguía sin afirmar nada sobre la supuesta infidelidad hasta que ella la apuntó con una pistola y él se vio obligado a darle la razón y decir lo que quiera oír, verdad o no. Tras la confesión, él liberó a su marido y dejó la pistola cerca de la cama, momento que su marido aprovechó, para hacerse con el arma y matarla. Los tribunales absorbieron a considerar que el asesinato fue en defensa propia. Cadena perpetua tras hacer la huija. Steven Young fue condenado en 1993 a cadena perpetua por doble asesinato, aunque el verdicto se anuló más tarde por la extraña forma en la que el jurado llegó a tomar la decisión. Los jueces que formaban parte del mismo se alojaban hotel durante la celebración del juicio salieron a tomar unas copas se acabaron en una de las habitaciones para seguir la jerga optaron por hacer la ouija y pedir ayuda a los espíritus para tomar la decisión el tablero supuestamente les convenció de que debían votar culpable y declararon como tal el acusado el juicio tuvo que volver a repetirse a conocer la realidad de la sesión en la que se elaboró el veredicto